Y bien amigos, sean bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el campo. Usando imágenes de la ganadería GS, queremos hacer este video un poquito, le podría llamar tutorial, aunque no necesariamente es eso. Como ustedes pueden ver, el título dice cómo hacer para distinguir diferentes razas de animales, dónde ver realmente las características y ya que nuestro amigo Giovanni pues tiene una bonita variedad. Queríamos mostrarles y que ustedes mismos vayan viendo y así poder distinguir unas razas sobre otras, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, aquí están. Quiero que se fijen no solo en el color, porque el color es algo bastante obvio, pero el color también puede tener en otros animales que no son puros. Y de repente eso puede ser engañoso. Aquí en la ganadería GS, por ejemplo, ustedes pueden ver los colores muy bonitos, pero también ahora pueden ver las orejas de cada uno de esos animales. Miren las orejitas diferentes. Al negro yo le digo que son orejas tipo oveja, ¿verdad? Y los otros son orejas caídas. Generalmente es característica del Indo-Brasil y por ahí el Gir también pues suele caer. Ser de orejas caídas. Siempre fíjense en la parte de las costillas, ese triangulito que se le forma. Ya hemos dicho que esas son características lecheras. Aquí vemos uno diferente en las orejas. Y también hay que saber distinguir lo que es el rostro. Los rostros, incluso sin necesidad de examinar la zona, ¿verdad? Del sexo de los animales con el rostro, se puede ver también un rostro femenino o masculino, rostro de macho o hembra, según sea el caso. Estos están pequeñitos, pero ya tienen las características que uno busca. Aquí ustedes pueden ver. Y aquí vemos más. Y en algunos que ya le van saliendo los cuernos, por ejemplo, el Gir. Una de sus características es que los cuernos siempre van echaditos hacia atrás. El Indo-Brasil son orejas grandes, grandes. Y ya luego vienen los encastes. Y aquí tenemos estos animales. Siempre fíjense en eso, los aplomos, las orejas, la cabeza, la jiba en algunos. El cuello que tenga bastante piel o poca piel es otra característica. Cuando es lechero también la parte de atrás es bastante abierta. Esas son las características. Y claro, algunas vienen adornadas como esta, hasta con el peinadito. Así es que algunas son así y siempre tengan en cuenta que las características lecheras se dan y se buscan en algunas que sean para esta zona y esta rusticidad. Aquí tienen otro grupo de diferentes colores. Está un poquito alejada la imagen como para ver, por decirlo así, más de cerca, pero ahí tienen. Algunos tienen ese color encendidito, pero siempre fíjense en las orejas y en la estructura, porque eso es lo que más hay que detallar. Esta, por ejemplo, no lo sé yo, podría ser un guirolando y me dejo ir por lo que son las orejas. Por lo que son las orejas. Pero ahí ustedes ven la diferencia, un color muy bonito. Pero las orejas me dicen que ya, obviamente no es un guir, no es un Indo-Brasil, pero sí puede ser un guirolando. Si no es así, pues ahí ustedes me dirán en la caja de comentarios. Esto sí ya parece en guir, pero si alcanzan a ver, si sí se nota la diferencia entre unos y la otra, que ahí salió que casi la montan. Aquí vemos uno ya con jiba. Estos toritos que tienen esa jiba, que también es una característica. Cuando se dan las ferias ganaderas, son las cosas que los jueces examinan, todo eso. Tratan de tener en cuenta todas esas características, todos esos detalles.
y ahí salen los ganadores. Estos, pues, ahí las características de la raza Gir, sobre todo a la que se ve ahí que los cuernitos son echaditos para atrás, es una buena característica. Y lo que suelen decir mucho, fíjense en los aplomos, la forma de los testículos, el viril, todas esas son características que se deben observar. Ya hablamos del pellejito del cuello, que eso indica que también puede engordar el animal y ser de doble propósito. Todo animal que sea así pellejudito puede ser también cárnico. Pero en este caso, hablando del gir, también puede ser lechero. Así es que ahí tenemos. Este está bonito. Este está bonito. Este, de repente yo le diría que es un media sangre. Pero bueno, ahí le vemos las características. Sus orejitas sí son parecidas a la del gir. Su cabecita, porque no la alcanzo a ver tan convexa, tengo así mis dudas de que sea gir puro. Puede que sí, esté metiendo la pata hasta el fondo, ¿verdad? Pero ahí vemos otro que sí, parece Indo-Brasil por la clase de orejas que tiene, su color. Me dice que puede ser un Indo-Brasil. Y ahí está, ¿verdad? La idea con este ejercicio es que ustedes mismos aprendan, o todos aprendamos, de qué características hay que ver en los animales para identificarlos con sus diferentes razas. Como repito, aquí los expertos son ustedes, nosotros los aprendices. Así es que instrúyannos ahí en los comentarios, díganos los que nos hemos equivocado. Y si dijimos algo bien, pues felicítennos también, ¿verdad? Eso también nos ayuda bastante. Agradecemos las imágenes que son de la ganadería GS del amigo Giovanni Sorto, a quien le agradecemos que nos haya permitido llegar y hacer estas tomas. Y por si se lo están preguntando, sí pueden llamarnos por si les interesa alguno de estos ejemplares u otros que él pueda tener. Gracias por vernos, amigos, y seguimos siempre con otro video de su canal El Salvador en el campo. Hasta la próxima.